Bienvenidos una vez más a Abby Crochet. Aquí tenemos el trabajito del día de hoy. Les presento estos dos bolsoncitos súper simpáticos para nuestras peques, para llevar al cole o para salir a pasear por ahí para que lleven sus cositas. Este bolsito se hace súper rápido, pueden hacer de diferentes colores y hacerlo muy divertido, haciéndole la carita, los ojitos, y queda súper chulo. Espero que les guste muchísimo el trabajito del día de hoy y que se queden conmigo hasta el final del video. Los materiales a necesitar serán los dos colores de hilo que vayas a combinar de acuerdo a lo que hayas elegido, ¿vale? Yo voy a combinar estos dos colores, será el rojo con el blanco, y voy a estar tejiendo con la agujita número 3.5, que es lo que me recomienda el fabricante para este grosor de hilo, ¿vale? Los accesorios que yo voy a utilizar para este bolsito también serán dos botoncitos de madera que al final le pondré, y también estos ojitos de plástico. Los ojitos se pueden marcar perfectamente con un poco de hilo negro, tal como voy a estar marcando la boquita, ¿vale? Aparte de nuestro hilo rojo y nuestro hilo blanco, vamos a necesitar estos accesorios. Esto es también opcional. Y les voy a enseñar cómo vamos a estar colocando nuestro hilito. Así usaremos solo un ovillo de hilo. Vean. De la parte de dentro sacamos una de las hebras, ¿vale? Y tenemos una punta. Y de la parte de fuera donde termina el rollo sacamos la segunda punta y lo pondremos junto para comenzar a tejer con el hilito doble. Vean, de esta forma. Bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Para ellos damos una vuelta por estos dos dedos, introducimos aguja por dentro, sacamos. Y a partir de aquí cerramos con una cadena, vean aquí, y ya tenemos nuestro círculo hecho. Bien, vamos a levantar una segunda cadena, enlazamos y dentro de este círculo vamos a trabajar 12 medios puntos. Entramos por dentro y hacemos un medio punto. Para hacer el medio punto sacamos por los tres, enlazamos, volvemos dentro del círculo, cogemos hebra y sacamos por los tres. Vean, aquí volvemos a enlazar y medios puntos por los tres, enlazamos, sacamos por los tres, y así hasta tener 12 medios puntos dentro de nuestro aro mágico. Bien, tengo los 12 medios puntos y vamos a cerrar el arito estirando de estas dos hebritas que tenemos aquí. Vean, estiramos y vamos cerrando. Estiramos bastante y acabamos de cerrar el círculo. A partir de aquí nos pasamos directamente en el primer punto que habíamos tejido. De esta forma iremos tejiendo en espiral. Para ello enlazamos y nos pasamos aquí. Vean. Este es el primer punto tejido de la vuelta anterior. Entramos dentro y sacamos nuestra hebrita por aquí. Tenemos tres y hacemos ya el primer punto de la segunda vuelta. Aquí que hemos hecho el primer medio punto, vamos a dejar marcadito para que nos identifique que este es el primer punto de la segunda vuelta. Volvemos a enlazar. Y esta vuelta vamos a hacer dos puntos por cada cadenita de base. Vamos a ir escondiendo esta hebrita que nos quedó aquí dentro del tejido, ¿vale? Y voy a entrar en el mismo sitio donde saqué el primer medio punto. Voy cogiendo ya esta hebrita para esconder por dentro. Saco hebra y paso por los tres. Este es mi segundo medio punto. Vean, dos en una misma cadena. Enlazamos y nos pasamos en el siguiente punto y hacemos dos medios puntos juntos. Vean, llevamos el segundo, tenemos dos, enlazamos, pasamos en el siguiente, un medio punto y un segundo medio punto en la misma cadena, en el siguiente lo mismo. En la primera vuelta teníamos 12 medios puntos, en esta segunda acabaremos con 24 medio punto al terminar la vuelta. Bien, acabo de terminar mi segunda vuelta, voy a retirar mi marcador, voy a enlazar y entro aquí mismo donde saqué el marcador para realizar el primer punto de la tercera vuelta. Aquí volvemos a dejar puesto nuestro marcador.
Bien, aquí donde hemos iniciado nuestra vuelta, vamos a hacer un aumento, que es un segundo punto en el mismo sitio. Hemos hecho un aumento. Vamos a pasar en el siguiente y hacemos un punto solo. En el siguiente hacemos un aumento, dos puntos juntos en la misma cadena. Esta será la secuencia de esta tercera vuelta. Un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo, hasta terminar esta tercera vuelta. Acabo de terminar mi tercera vuelta. Voy a retirar mi marcador y aquí mismo voy a hacer el primer punto de la cuarta vuelta. Al realizar el primer punto, siempre dejamos puesto nuestro marcador. Aquí. Voy a enlazar y en este mismo punto voy a hacer mi primer aumento. Un segundo medio punto en la misma cadena. Enlazo, me paso en el siguiente, hago un punto solo. En el siguiente, otro punto solo. Y en el siguiente, hago el siguiente aumento de esta vuelta. Vean, dos puntos juntos. La secuencia de la cuarta vuelta será esta, un aumento, dos puntos solos, un aumento, dos puntos solos. Toda esta cuarta vuelta. Acabo de terminar ya mi cuarta vuelta y voy a retirar mi marcador. Vamos a comenzar haciendo ya el primer punto de la quinta vuelta. Y aquí mismo volvemos a dejar puesto nuestro marcador para identificar siempre nuestro primer punto. Vean. Esta quinta vuelta vamos a hacer un medio punto por cada cadena de base sin hacer ningún aumento. Vamos a hacer un medio punto en cada cadenita que tenemos en la base toda esta vuelta. Acabo de terminar mi quinta vuelta y vamos a retirar marcador y hacemos el primer punto de la sexta vuelta. Este es ya nuestro primer puntito y dejamos otra vez puesto nuestro marcador en el primer punto. Esta vuelta vamos a trabajar un aumento y cuatro puntos solos. Aquí mismo vamos a hacer un segundo punto como aumento. Ahora vamos a hacer cuatro puntos solos. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos solos y ahora en el siguiente otro aumento, que son dos puntos juntos en la misma cadena. Esta será la secuencia de esta vuelta. Un aumento, cuatro puntos solos, un aumento, cuatro puntos solos, hasta terminar la vuelta. Bien, de esta forma termino ya mi vuelta número 6. Voy a retirar el marcador y aquí donde he sacado el marcador voy a hacer un punto deslizado. Vean, entramos aquí y deslizamos por el último punto. Cerramos de esta forma nuestra vuelta. Estiramos esta hebrita y vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a dejar un poquito para poder hacer la terminación con nuestra aguja lanera. Esto vamos a enhebrar y vamos a hacer un acabado por dentro para perder esta punta de hilo. Bien, ya tenemos nuestro círculo terminado. Ahora voy a incorporar mi color blanco y voy a realizar un nudo corredizo, un nudo normal y corriente. Cuando ya tenemos nuestro nudito, podemos ya incorporar nuestro color blanco. Aquí voy a comenzar en cualquier punto que tengo, en cualquiera de ellos puedes entrar, en cualquier cadenita, entramos por aquí. Voy a estirar de esta hebra que hice el nudito, saco y aquí voy a levantar tres cadenas. Una, dos, tres cadenitas. En el círculo yo terminé con 60 puntos bajos, ¿vale? Estos 60 puntitos lo dividimos en cuatro. Este va a ser mi primera esquina donde estoy empezando. Aquí mismo donde saqué las tres cadenas voy a hacer un punto alto. Tengo dos puntos altos con las tres cadenas que levanté. Voy a hacer dos cadenas de separación, dos, tomo lazada y voy a volver a hacer dos puntos altos más en el mismo espacio, en la misma cadenita. Tengo uno
y el segundo. Y de esta forma tenemos la primera esquina. Vamos a tomar lazada y en el punto de al lado vamos a hacer un medio punto. Sacamos hebra y medio punto. Sacamos por los tres. Tomamos lazada, un segundo medio punto en el punto de al lado, otro medio punto aquí. Y a partir de aquí vamos a hacer puntos bajos. Punto bajo, hasta tener 15, contando desde este punto. Vamos a hacer 15 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, con este 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos 12 y vamos a repetir los medios puntos que tenemos aquí. Tomamos lazada, hacemos un medio punto, tomamos lazada, otro medio punto, tenemos ya 14 con este. Tomamos lazada y aquí en la cadena número 15 vamos a hacer la siguiente esquina. Punto alto, acabo de hacer un punto alto, tomo lazada, un segundo punto alto y aquí dos cadenitas de separación, dos. Tomo lazada y vuelvo a hacer dos puntos altos en el mismo espacio, uno y dos. Y tenemos ya las dos esquinas, ¿ven? Ahora vamos a hacer también lo mismo aquí abajo y para ello repetimos. Ya vamos a repetir. Tomamos lazada, aquí toca un medio punto, sacamos por los tres, aquí. Tomamos lazada, un segundo medio punto, sacamos por los tres. Este hilito tiene un poquito de hebra y coge el hilito que no tiene que ser la hebrita. Tenemos los dos medio puntos y nuestra esquinita. Ahora seguido ya hacemos puntos bajos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, contando de este lado, del primer punto que contamos, ya tenemos 12 en total, ¿vale? Ahora el punto número 13 será medio punto. Acuérdense que aquí volvemos a repetir. Este es el 12, el 13, perdón. Este es el medio punto y es el 14. Y aquí el punto número 15 para la próxima esquina. Tomamos lazada y un punto alto, un segundo punto alto, dos cadenitas de separación, dos, y otra vez aquí, dos puntos altos, una y dos. Bien. Tenemos ya tres esquinas y aquí se está formando ya el cuadrado con las esquinas que vamos haciendo. Ahora de nuevo hacemos medio punto, un medio punto, un segundo medio punto y luego ya puntitos bajos hasta volver a nuestra esquinita. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tenemos 7, 8, 9, 10, aquí 11, 12 y el 13 ya es medio punto, 13, 14 es otro medio punto y 15 ya es un punto alto. Aquí dos puntos altos juntos, dos cadenitas de separación y de nuevo dos puntos altos en el mismo huequito. Uno y dos. Y así completamos ya las cuatro esquinas que necesitamos para nuestro cuadradito. Ahora hacemos puntos bajos hasta llegar aquí en la siguiente esquina. Comenzamos haciendo siempre dos medios puntos, este es el primero y este es el segundo medio punto. Luego ya son puntos bajos y luego antes de llegar al final hacemos otra vez dos medios puntos. Aquí hacemos antes de llegar un medio punto, un segundo medio punto
y el punto alto que ya tenemos aquí vamos a unir en la tercera cadenita. 1, 2, 3, aquí mismo entramos y hacemos un punto deslizado. Pasamos por aquí. Y hemos terminado de esta forma nuestro cuadradito. Ven lo sencillísimo que es de hacer este cuadradito. Ya lo tenemos hecho. Ahora seguimos. Vamos a hacer una cadenita por aquí. Y este hilito ya lo vamos a cortar. Una vez que ya tenemos el lado de la cara, que será este cuadradito, pues entonces vamos a hacer lo que viene a ser la parte de atrás. Aquí tenemos el otro trabajito terminado y ven el cuadradito para luego unir con el redondo. Bien, para comenzar el cuadradito vamos a hacer cadenas. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de cadenas? Vamos a contar las cadenas que tenemos aquí en la base de nuestro cuadrado. Aquí tenemos, contando desde la mitad de nuestra esquina, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20, entonces vamos a realizar 20 cadenitas. Hacemos nuestro nudo corredizo y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta 20. Tengo mis 20 cadenas y voy a subir dos cadenitas más. 1 y 2. Tengo 22 cadenas. Ahora voy a tomar lazada y voy a bajar. 1, 2 cadenas que hice ahora para la altura y en el 3 entro, la cadenita número 3, y voy a hacer un punto alto, saco por 1, saco por 2, tomo lazada, entro en la siguiente cadena y punto alto, saco por 1 y saco por 2, tomo lazada y otra vez punto alto, 1 y 2, otra vez y así en todas las cadenitas que tenemos hasta llegar al final, puntos altos. Acabo de llegar al final de mi vuelta y me queda así mi primera vuelta de puntos altos. Tenemos 20 puntos altos en total. Ahora vamos a subir con dos cadenitas, una, dos cadenas y giramos nuestro tejido. Al girar el tejido tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la base. Siempre tenemos que controlar de tener las mismas cantidades de puntos altos. Siempre controlemos de tener los mismos puntos al final de cada vuelta. Si empezamos con 20, 20 hasta el final, ¿vale? Vamos, un punto sobre cada punto hasta llegar al final. Esta parte es muy sencillito porque solo repetimos puntos altos en todas las vueltitas. Estoy llegando ya al final de mi vuelta y siempre estas dos cadenas que tenemos para dar altura que tejemos en cada vuelta, tenemos que tejer este último puntito, de esa forma no nos faltará ningún punto en ninguna de las vueltas. Tenemos que controlar eso. Nos queda así y ahora lo mismo, subimos dos cadenitas, dos, giramos nuestro tejido y repetimos lo mismo. Vamos a seguir tejiendo puntos altos sobre cada punto alto en cada vuelta hasta tener el tamaño que estamos haciendo nuestro bolsito. Ven, yo voy a ir tejiendo hasta tener. Lo que tenemos que tener en cuenta es tener las vueltas que nos llegue a esta altura, a la altura de nuestro cuadradito. Aquí, que tenga el mismo alto. Vamos a continuar hasta tener el alto que tiene nuestro cuadradito. Estoy de vuelta y acabo de terminar mi cuadradito. Ya tengo la medida de mi redondito. Ven aquí. Una vez que ya tenemos la medida, lo que vamos a hacer es pegar a nuestra carita, que este será la parte de la carita. Entonces este es el lado revés y vamos a colocar de esta forma y voy a girar. Este es mi lado derecho de la carita, ¿vale? Y voy a comenzar tejiendo así. Esta es la esquinita, voy a entrar dentro de esta esquinita y voy a tomar el último punto que realicé en el final de mi cuadrado. Ven esta hebrita, tomo esta hebra, saco por aquí y voy a subir dos cadenas, una, dos cadenitas, voy a tomar lazada y en este mismo espacio, en mi esquina, voy a volver a introducir la aguja y me paso para el otro lado y voy a sacar un medio punto. Saco medio punto, tomo lazada y me paso ya en el punto de al lado que viene a ser este, entro en este punto, me paso al otro lado, saco y hago medio punto. Luego en el punto de al lado, aquí mismo, y paso para el otro lado. Estoy uniendo ya en cada punto, saco y medio punto. De esta forma estoy realizando la unión
de mi cuadradito con mi carita, que viene a ser la parte del redondo, ¿vale? Bien, vamos a tomar lazada y por cada punto que tengo de este lado voy uniendo con los puntos que tengo del otro lado. Aquí tenemos el siguiente punto, me paso aquí, paso en el otro punto del otro lado y hago medio punto. Así voy a ir uniendo con medios puntos por cada puntito que tengo en la base. Muy bien, al llegar aquí en la esquina vamos a hacer lo mismo. Estamos en la esquinita, vamos a hacer dos puntos juntos para poder girar aquí en la esquinita. Hacemos uno, hacemos el segundo en el mismo espacio y de esa forma ya giramos. Ya seguimos en el siguiente punto y continuamos haciendo lo mismo. En cada esquinita vamos a hacer dos medios puntos juntos para poder dar la vuelta. Hemos hecho ya esta parte, ahora vamos a continuar haciendo de este lado. Luego ya giramos y terminaríamos aquí, en este punto de aquí de cerrar. Cuando ya tengamos todo cerrado, esto ya nos quedará para la boca del bolsito. Vamos a seguir.